En Antioquia, para volver a retomar el departamento, pues tenemos como fracciones de atentados, de ataques. De hecho, el año pasado en un año murieron 6 policías. Este año, en lo que va, este año ya van 4, 17 heridos. ¿Hay un fraccionamiento de guerras guerrillas o cómo ve usted cómo está la guerrilla en este momento en el departamento? En el país en general, los grupos armados dedicados al terrorismo, estas organizaciones terroristas han venido cambiando desde hace 2 años, han venido implementando unos cambios en su manera de operar, como consecuencia de los grandes golpes y grandes logros que las Fuerzas Armadas les causaron. Y eso los ha llevado a operar en grupos más pequeños, en tratar de hacer acciones múltiples, un poco como llaman la guerra a pulga, una cosa aquí, una cosa allá. Eso es parte de lo que viene sucediendo. Para esos fines, las Fuerzas Armadas han hecho una gran revisión estratégica y venimos implementando una serie de nuevos planes desde hace algunas semanas. Esto irá golpeando de manera efectiva a esos grupos. Le quiero decir que aquí en el departamento de Antioquia se han venido, por ejemplo, incrementando las desmovilizaciones de manera sustancial. En el caso del Frente 18, para este año incluso se han aumentado las capturas de las redes de apoyo al terrorismo. Una de las decisiones que tomamos fue darle capacidades de policía judicial a las unidades militares. La Policía Nacional integró grupos de policías judiciales con las unidades militares y muchas de esas denuncias de milicianos que habían se han empezado a judicializar. Y esas judicializaciones están elevando las capturas y con esa presión también se están elevando las desmovilizaciones. Esa ha sido una de las grandes falencias. Se ha dicho que falta apoyo judicial para los procesos que tiene policía o incluso ejército, y se ha pedido refuerzo en ese sentido. Por un lado, hemos colocado esta capacidad de policía judicial para fortalecer las operaciones militares frente a las nuevas maneras de delinquir de estas organizaciones criminales. Pero al mismo tiempo hemos venido conversando con la Fiscalía sobre la importancia de incrementar los fiscales que trabajen en estos casos. Hay que decir, la Fiscalía se comprometió a incrementar cerca de 45 fiscales en todo el país para luchar contra las bandas criminales y en 22 fiscales para la lucha contra el terrorismo. Esto es muy importante y debe en esta fase contribuir a seguir golpeando nuevamente estas nuevas modalidades de delinquir a estas organizaciones en la forma como han venido mutando. El expresidente Álvaro Uribe le decía al director de noticias de Teleantioquia hace una semana que él no había dejado un paraíso, pero que estaba mejor. ¿Usted cree que evidentemente estaba mejor o qué está pasando que la población está sintiendo que la seguridad ha disminuido? Pues primero, decirle con mucha franqueza que al presidente Uribe lo apreciamos mucho y que todo lo que diga lo tomamos con de la manera más positiva. Decirle también que así como se lograron grandes avances en ese tiempo, yo era el viceministro de Defensa y fui partícipe y de alguna manera vivimos esos golpes, contribuimos a esos esfuerzos. Hay que decir que generamos unos logros magníficos. La prueba es que el país hoy crece la economía al 6%, el desempleo está en un dígito, la tasa de inversión es la más alta de la historia, todos los indicadores sociales siguen mejorando. Todo esto es por la seguridad y por el trabajo de soldados y policías en todo el país, en Antioquia, en Medellín, en general. Pero también hay que decir que esos grupos armados, esas organizaciones terroristas, dados los golpes que se dieron, fueron migrando y fueron mutando hacia nuevas maneras de actuar y delinquir. ¿Qué hemos venido haciendo? Una revisión, nuevos planes, y eso va a implicar más y mejores resultados. Pero nadie puede perder de vista que en paralelo, mientras esto ocurre, hemos dado los golpes más importantes de la historia. O cuando cayó Alfonso Cano, o cuando cayó el cabecilla de los Urabeños. Mire, cuando hay problemas, este funcionario no los va a negar. Nosotros aquí estamos es para enfrentar los problemas, no para jugar con estadísticas o para decir que aquí son problemas de percepción. Nosotros estamos aquí para enfrentar las nuevas realidades, no las realidades de hace 2 años, de hace 5, de hace 10. Yo tengo que enfrentar los problemas de hoy y el país debe tener esa tranquilidad
y los ciudadanos de Antioquia, los ciudadanos de Medellín deben tener esa tranquilidad. Tenemos una fuerza pública capaz, decidida, que la vamos a seguir fortaleciendo, seguiremos incrementando el pie de fuerza, tendremos más equipos, tenemos nuevos planes y tenemos la voluntad de actuar. Entonces esa es la tranquilidad que deben sentir los ciudadanos. Esas nuevas estrategias van dejando un poco de lado la estrategia de la red de informantes. No, fíjese lo siguiente, en su momento ese fue una gran herramienta. Creemos que esa herramienta se fue desvalorizando en la medida en que se iban generando unos golpes muy importantes. Entonces la misma ciudadanía dejó de darle mucha importancia a eso y la misma fuerza pública pues no consideraba ya necesariamente esa como una herramienta prioritaria en los últimos 4 años, pensaría yo. ¿Qué ha pasado con las nuevas formas de delinquir, con ciertas situaciones que están viviendo? Esa cercanía y esa sinergia entre fuerza pública y ciudadanía es fundamental. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos pensando en los problemas de hoy, pensando en estas situaciones, a ver cómo creamos, fortalecemos y diseñamos unas redes de apoyo de la ciudadanía a la fuerza pública y de comunicación de la fuerza pública con la ciudadanía, aprovechando incluso nuevas tecnologías que hace unos años no había. Hace unos años aquí no había ni chat, ni Twitter, ni cosas de esas que hoy en día funcionan para lo positivo y lo negativo. Pues tenemos que aprovechar esas herramientas y ver cómo fortalecemos esos nexos con la ciudadanía. El tema de hoy en el país es los secuestrados que las FARC finalmente anuncian liberar. ¿Está todo listo? ¿Están los dispositivos adecuados para esto de parte de lo que corresponde al Gobierno Nacional? El gobierno de Colombia, como siempre ha ocurrido, ya ha ofrecido todas las garantías y ha hecho todo lo que corresponde para que estas personas vuelvan sanas y salvas al seno de sus familias. Lo que sigue siendo increíble es que pasen los días y estas personas no las liberen. Para liberarlas no se necesita sino la voluntad de hacerlo y podemos llevar a esas personas al seno de sus familias. ¿Cómo ve usted el discurso y lo que está planteando Timochenko en sus cartas largas, donde está lanzando una propuesta al Gobierno Nacional? Pues lo primero es que ese individuo me parece cínico. Me parece cínico porque no hace sino plantear y negar una serie de acciones que todo el mundo sabe que sí hacen. Niegan la autoría de hechos y el país ya sabe que tantas veces le han mentido al país de manera descarada y sin ninguna vergüenza. Aquí, hace unos días, mientras este señor publicaba una de sus tantas cartas, asesinaban a un niño en Arauca. ¿Y qué explicación hay a eso? El secretariado no tiene ya manejo de sus grupos en todo el país, no tiene la comunicación, no tienen unidad de grupo. Yo lo que creo es que simplemente juegan a echar discursos por un lado y tratar de atentar contra el pueblo colombiano por otro. Pero mientras eso hacen, la fuerza pública sigue ahí, sigue dando golpes y seguirá dando golpes. Bueno, ministro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros a primera hora. A ustedes muchas gracias y un saludo muy especial a los ciudadanos de Antioquia, a los ciudadanos de Medellín. Aquí estamos como servidores para trabajar por este pueblo antioqueño que es pujante y que es tal vez una de las economías y de las sociedades más importantes y más exitosas que tiene el país. Aquí lo esperamos siempre, con buenas noticias, espero.